Nagata es un escritor de guiones que aborda a una chica en la calle para decirle que tienen la misma zapatilla. Él le dice que le gustaría invitarla algún día a tomar algo, que no lo hace ese día porque no tiene dinero. La chica en cuestión es Saki, una joven de un pueblo que se fue a la ciudad a estudiar y ella se anima a dar el primer paso e invitarlo a él a tomar algo. Nagata tiene una empresa de teatro con un amigo, pero les va terriblemente mal. Casi nadie ve sus obras y los pocos que van solo le dejan comentarios negativos. Él un día logra escribir una obra que promete ser un éxito e invita a Saki que sea la actriz principal, ya que era alguien bastante carismática con un talento nato y a la obra le fue bastante bien. Sin embargo, él y su amigo siguieron sacando obras, pero el éxito iba decayendo. Además, Nagata no quiso seguir invitando a Saki a participar en las obras. No sé cómo ni por qué, Nagata se muda al apartamento de Saki y se vuelve novio. Un día, él le regala una cartera de esta y ella se pone a llorar. De la felicidad y ambos parecían llevársela bastante bien. Un día le llega a Saki una caja con insumos de comida que su madre le envió y en broma ella comenta que su madre dice que odia pensar que un tipo que no conoce se está comiendo la mitad de lo que ella manda. Y sí. Todo es de Saki y Nagata no le ayuda con nada. Sin embargo, Saki parece bien con ello ya que está feliz de ayudar a su novio. Por el comentario de la madre de Saki, Nagata se molesta y le dice que su madre no debería decir eso y que no le cae bien. Y ella le dice que solo es una broma, que si realmente su mamá estuviera enojada no le enviaría nada. Él sigue ofendido y le dice que no tenía que decir eso. Saki le cuenta el sacrificio que hacen sus padres para mandarle esas cosas y ayudarle. Y le pide que por favor no hable mal de ella. Saki se disculpa por lo que dijo, pero al parecer Nagata continúa enojado. De hecho, se levanta y se va. Un día él va a comprar una revista semanal y a comer a la calle, a pesar de que piensa en que se siente culpable por gastar el dinero en sus gustos sin siquiera pagar la renta. Aún así, él sigue adelante gastando el dinero. Él llega a casa y Saki le había comprado la misma revista que él se compró y él le dice que ya la compró, que porque no le preguntó y que es un derroche de dinero. La peli muestra los pensamientos de Nagata. Y entre ellos él sabe que Saki se desvive por hacerlo feliz, pero por alguna razón él siente mucha ira. Hasta este momento no me encantaba el personaje de Nagata, pero tampoco lo odiaba, ya que simplemente estaba aceptando la ayuda de su novia que al parecer lo ama mucho, hasta que un día Saki llega con una moto y ella muy emocionada le muestra la motocicleta y él un poco cortante le pregunta que quién se la regaló y ella dice que un amigo. Ella le presta la motocicleta a él para que pasee un rato y él se va solo y ella lo espera con mucho ánimo cada vez que pasa pero él la ignora cruelmente, ya que por alguna razón estaba enojado. Incluso sentía que odiaba la personalidad pura e inocente de Saki. Sin embargo, lo que me hizo odiar a Nagata es que por enojo o por celos destrozó la moto de Saki y la dejó inservible. Pero la cosa no acaba ahí, y es que él le miente a Saki diciéndole que chocó con la moto mientras conducía y para completar su mentira usaba un collarín. Un día parece tener algo de remordimiento de conciencia y le compra una bicicleta para poder mantenerlos Saki trabaja durante el día en una tienda y durante la noche en un bar, por su parte Nagata seguía con su rutina de no hacer nada, un día cuando él llega a casa ella le dice que si a largo plazo podría ayudarla a pagar los servicios al menos y él le dice que no porque no es su apartamento y porque él no debe pagar los servicios de otra persona, tomando en cuenta que él no paga nada de renta, la comida que consumen la envía a la mamá de Saki y parece que también los oficios del hogar quedan a manos de Saki y como Saki está bien tonta le dice que está bien, él consiguió un trabajo con una chica donde él debía escribir para su columna pero le pagaban una miseria y él quería dedicarse a escribir sus obras pero por alguna otra razón que desconocemos la sola presencia de Saki mientras él escribía lo molestaba así que decidió mudarse del apartamento de Saki aunque seguirían viéndose, él ya no viviría allí. Habían pasado los días y él va a visitar a Saki ya que se siente vacío y sin rumbo, como todos los días en realidad. Y dice que se siente cómodo y protegido a su lado. Un día conversando, Saki le dice a Nagata que conoce a su jefa, ya que ella va siempre al bar donde ella trabaja. Él se encuentra con su jefa y su jefa se sorprende de que él sea el novio de Saki. Ella le cuenta que un chico del elenco invitó a salir varias veces a Saki, pero ella lo rechazaba diciendo que tenía novio. Y también le cuenta que se burlaban de él porque todos pensaban que el novio de Saki seguro era un idiota. Al llegar a casa, Nagata comienza a reclamarle a Saki si se burla de él. Ella le dice que jamás haría eso, que ella sabe que él es el mejor. Él le dice que no es el mejor, se enoja y se va de la casa, a pesar de que ella le ruega que no se vaya. Desde ese día, él se quedó encerrado en otra casa escribiendo. Ella le escribía todos los días, pero mientras estaba sobrio, no quería hablar con ella. Solo cuando se emborrachaba, es que anhelaba verla. Él la visita y Saki está. Heavy. Y ve que ella tiene un volante de una obra de teatro y le dice que porque va a haber otras obras de teatro y no va la de él. Saki por su ebriedad aprovecha de reclamarle que siempre lo humilla, que no puede elogiar a alguien más porque se pone celoso, que ella siempre lo ha apoyado y que él jamás le ha dado siquiera un cumplido. Alguien hace ruido en el apartamento de al lado y él se vuelve loco y comienza a tirar cosas. Ella le dice que no quiere cambiar el tema y le cuenta lo frustrada que está con su vida, que ella toleraba todas sus tonterías con tal de de que él siempre volviera a casa. Y bueno, tienen una pelea muy fuerte. Él se va y vuelve al rato como si nada hubiera pasado y Saki sigue tomando alcohol. Pero al día siguiente parece que la pelea se alivió ya que salen a caminar juntos. Y luego cada uno se va a su casa. Nagata ha estado escribiéndole pero ella no le responde. Él va a buscarla en el bar donde trabaja pero no está. Aunque conversa un rato con los compañeros de trabajo de Saki y le dicen dónde pueden conseguirla. Él va a buscarla y ve la bicicleta afuera. Así que toca la campanita para que ella salga y pues sale. Él le dice que vayan a casa y ella se nota triste y enojada, pero igual se acaba yendo con él. Sin embargo, no dice ni una palabra. Él le dice lo que pensó cuando la conoció, que era una mujer hermosa y recuerda buenos momentos que han pasado juntos y lo feliz que ella lo ha hecho, además de lo que ella le ha ayudado en su vida. Al parecer, sus palabras fueron significativas para Saki y ella lo abraza. Mientras él conduce la bici, han pasado los días y al parecer Saki ha estado de con problemas para dormir y con problemas con el alcohol. Ella le cuenta a Nagata que alguien le invitó a hacer un casting de modelaje y ella lo rechazó. El hombre en cuestión le dio su tarjeta y ella no la quiso tomar así que él la insultó. Nagata la abraza y le pregunta cómo se llama la persona. Ella no quiso decirle el nombre, así que él comenzó a buscar entre sus cosas la tarjeta. Él llama para que se disculpen de manera soberbia, se niega y él sale corriendo enojado y Saki se queda llorando aunque la cena no concluye en nada más. Saki decide volver a su ciudad natal para mejorar su salud y aunque ella dice que era Tokio quien la enfermaba, Nagata y yo pensamos que era él quien le estaba haciendo daño. Ella vuelve a su antiguo departamento y todo está en su lugar, pero ella le había pedido a Nagata que empacara todo y realmente lo había hecho pero decidió desempacarlo todo nuevamente y le muestra una obra que ella guardaba y había escrito. Ella le pide que lo lea en voz alta pero le empieza a improvisar hablando de muchos errores que cometió con ella. Ella le dice que no puede estar con él. Lo curioso es que lo dice de manera muy calmada e incluso feliz. Ella continúa diciendo que lo amó aun siendo pobre pero que las cosas no cambiaron. Y aún así no quería que él cambiara. Dice que él nunca hizo nada malo. También agrega que no sentía muchas esperanzas pero que conocerlo la hizo muy feliz y que se quedó durante más tiempo en Tokio gracias a él. Él le dice que ella volverá a su ciudad natal, mejorará su salud y él hará mucho dinero para que puedan comer muchas cosas ricas. Y empieza a prometerle cosas muy bonitas y de repente las paredes del departamento se caen y es que están en una obra de teatro y creo yo que la escena de la obra comenzó cuando ella llegó de visita de su pueblo natal y la chica en la obra no era Saki ya que ella estaba llorando entre los espectadores por lo que entendí la obra representaba como un final alternativo que pudo haber tenido su historia como pareja pero que en realidad nunca tuvo y así Nagata sí tuvo el éxito que esperaba del mundo del teatro y Saki tuvo que tomar otro rumbo en su vida para aliviar su enfermedad Edad y superar lo vivido con él, ya que por todo lo que lloró durante la obra, se nota que el tema aún le afecta. Moraleja, no seas como ningún personaje de esta película. Y los saludos de esta semana son para Sara Jaimes, Alicia Landaver, Noelia Cabezas, FBBJ River, Jambin Tubarón y Milagro Benítez. Recuerden que estoy saludando a las primeras personas que comentan mi video.